En el anime, cuando Yamilov ataca a la Eden Zero, podemos ver a Rebecca tirada en el piso. Ahora bien, en el manga pasa lo mismo, pero como Mashima es un artista con un arte, valga la redundancia, mucho más serio y profundo, pues también se puede apreciar una línea cuestionable entre las piernas. No te lo puedo creer, weón. Mashima. Mashima, en serio, weón. No le puedes dibujar la vagina a tu protagonista, weón. ¡Qué grande, Mashima, weón! ¡Qué artista, weón! ¡Artista! ¡Artista de la cocina! ¡Eso lo que usted! ¡Un artista de la cocina! En el manga solo nos muestran el panel de Homura en una celda, pero en el anime, mientras Homura contaba lo que le pasó, también añadieron más escenas de ella reuniendo información. En el anime, Rebecca, Wise y Pino se ven impecable, pero en el manga, en este punto de la historia, ellos presentan algunos rasguños o al menos suciedad, supongo. En el anime, podemos ver algunos disparos más de Yamilov, pero en el manga esta secuencia se ve mucho más detallada. Además, en el anime, Rebecca solo se pregunta estando de pie si estos son láser, pero en el manga ella hace esta pregunta mientras está esquivando un ataque. En el manga, antes de decirle a los demás que irá detrás del Homura, la verdadera y la que va a vender figuritas con poca ropa en un tiempo más, le dice al Homura que no escapará. En el anime, mientras los protagonistas hablan de los hacks de Yamilov, podemos ver a Shiki peleando contra él. Mientras que en el manga, en vez de eso, vemos a cada persona con estos diálogos. En el manga, antes de hablar de su inventario, el Homura dice que Homura es veloz. Pero bueno, el resto es más o menos igual en ambas versiones, hasta que Amira dice que habló de más porque aún tiene la personalidad de Homura, y aquí terminamos lo que quedaba del capítulo 36. Ahora vamos al 37 del manga. En el anime, luego de que Homura bloquea el primer disparo, Amira dispara 3 veces consecutivas, pero en el manga hace 2 disparos. En el anime, Amira le dispara a la rama de un árbol para hacer que el caballo barra conejo vibrador morado se caiga, pero en el manga, Amira le dispara a la pierna de este conejo cejón. Y bueno, Mashima, como sintió que ya llevaba mucho rato sin mostrarnos un culo, pues nos mostró las nalgas de Homura mientras la pobre mina se rompía el cuello, cosa que en el anime no vemos. En el anime, Amira le dice a Homura que ahora la tiene luego de reírse de ella, pero en el manga solo cambia su pistola a un sniper y después se despide. En el anime, Homura dice que la rubia desapareció y que escapó, pero en el manga este segundo diálogo aparece después de que Amira nos muestra su rostro o su... no, rostro. Como una curiosidad, en el manga y el anime, Amira tenía un accesorio en el pelo en forma de corazones. Sin embargo, en el manga, en medio de la persecución de una página a otra, este accesorio desaparece. Y esto es tanto así que incluso después de salir de Digitalis, Amira no tiene esta cosa, mientras que en el anime aún la tenía. Ya saben, misterios de la vida. Seguro que ese accesorio raro se le quedó a Mashima en el baúl donde estaba Reisha encerrada en Rave Master, el supuesto mejor mago de Fiore y el desarrollo de Agnologia, viejo. What the fuck. Pero bueno, cuando volvemos a la pelea contra este villano de segunda, en el anime añadieron una pregunta de Rebecca antes de que la Hermit en modo suspensión hablara. En el anime, cuando Rebecca se rehúsa a que se conviertan en el prota de Sao con sus hacks y todo ese mambo, dice que es por su orgullo como jugadora y todo eso. Pero en el manga, ella dice que aunque no sea tan buena, también se considera una gamer. Como dato, la ropa de Wise es diferente en el manga y el anime. En el manga, cuando Shiki se transforma en Kaiju, su cinturón es diferente al del anime. En el anime, solo vemos a Shiki y sus amigos sorprenderse por la transformación, pero en el manga, en esta escena también podemos ver a Yamilov y algunos NPC. Pero bueno, con este plano de Hermit diciendo que nadie le
gana en hacks. Terminamos el capítulo 37 del manga. Ahora vamos al 38. En el anime, cuando entre Hermit y Yamilov ultrajan a Shiki como locos con armaduras, podemos ver cada armadura que le ponen o le quitan, pero en el manga solamente vemos las dos primeras. En el anime, Yamilov solo dice que cancelará la ropa de Rebecca, pero en el manga además dice explícitamente que le equipará un bikini. En el manga y el anime, cuando la niña empieza con su los NPC que están al lado de su mamá son distintos. En el manga, a diferencia del anime, no vemos a los monstruos desapareciendo cuando Rebecca los está mirando. En el anime, Shiki dice que se va a rajar a este villano genérico antes de que todos desaparezcan, pero en el manga en realidad dice que no se va a rendir porque todavía tiene 3 minutos para derrotar a este simio. En el anime, Shiki le da esa paliza a Yamilov después de que Hermit termina de explicar el tema del daño y todo eso, pero en el manga la lluvia de golpes viene antes. De hecho, Hermit termina de hablar cuando Yamilov ya había sido derrotado como todos los villanos de Mashima, ya saben, con la boca abierta y cayendo hacia atrás, viejo. What the fuck? En el manga se aprecia mucho mejor el festejo de los NPC al ser salvados. El resto es igual en ambas versiones y aquí terminamos el capítulo 38. Vamos al 39. Como dato, tanto el traje de Witch como el de Valkyrie son diferentes en la espalda en el manga y el anime. En el anime, en este flashback, cuando Hermit dice que quiere ayudar a los humanos, vemos a Shiki, pero en el manga también vemos a la Eden Zero en el espacio. Cuando Hermit les pide a las otras fanservice que la vuelvan a dejar en Iron Hill, en el manga y el anime la posición de las dos es opuesta, aunque obvio, ya saben que aquí en el video doy vuelta la imagen para que YouTube no me cague a palos con strikes. En el anime, cuando Shiki dice que va a hablar con Hermit, Rebecca lo llama, pero en el manga ella no dice nada. En el anime prácticamente podemos ver los dos ojos o lentes de las gafas de Spider, pero en el manga solo vemos uno de ellos. Pero bueno, el resto es igual en ambas versiones y aquí terminamos este manga versus anime del episodio 15 que tuvo muy pocas diferencias, ¿eh? Pero bueno, recuerda que si quieres enterarte de más detalles cuestionables y más 18 de este manga, conviene que te suscribas al canal. De verdad, cada uno de estos videos me arroja algo medio raro que no había visto antes, weón. Pero bueno. ¡Qué grande Mashima! Muchas gracias a todos y los espero en el próximo video.